La inseguridad y situaciones de una supuesta vigilancia en su sector conllevó que la noche de este jueves autoridades de policía convocada por la Corporación de Derechos Humanos Credos se reunieran con los habitantes del barrio Villanueva, donde se mostraron preocupados ante esta situación que se presenta en este lugar de la Comuna 3 de Barranca Bermeja. Preocupados también por la ola de inseguridad, intranquilidad, de robos y personas armadas en las calles, en la Comuna 3. Igualmente, allí se nos manifiesta la preocupación del barrio Villanueva, el cual aparecen unos tipos abordando a la presidenta de la Fundación Comunal de este barrio, diciendo que ellos iban a vigilar el barrio y que iban a cobrar. Al parecer, y según palabras de la presidenta, les manifiesta que hay que hacer una asamblea, comunicarlo y comunicarle al resto de la Fundación Comunal. Al parecer, y según lo dicho por el defensor de derechos humanos Credos, una persona estaría realizando labores de vigilancia ilegal en la zona, exigiéndole a la comunidad un pago por este servicio, pero al parecer ciertas inconsistencias conllevaron a que los habitantes dieran a conocer esta problemática. Eso no es nuevo, aquí en Barranca Bermeja. Recordemos que posterior a la firma de los acuerdos con las autodefensas en el último periodo de Uribe, empezaron a aparecer supuestos grupos o empresas privadas ofreciendo seguridad, dejando panfletos donde ofrecían sus servicios, pero nunca se identificaban como una empresa de seguridad como tal. El año pasado tuvimos la misma situación de zozobra y preocupación por parte de Bendición de Dios, donde estuvimos allí conversando con algunos líderes comunales, donde también aparecieron hombres ofreciendo servicios de seguridad y cobrando 2,000 pesos por casa. Se está a la espera de una investigación por parte de las autoridades, quienes también hicieron presencia en esta reunión.